tranquilos, la verdad que muy bien, muy contentos por bueno, una nueva elección. Nosotros con la expectativa de poder revalidar lo que venimos haciendo y seguirlo proyectando hacia adelante. Todo está muy tranquilo, todo está muy normal. Me alegro que se siga votando a pesar de la situación de paro que no nos ayuda. En términos generales, digo, no en lo particular, pero bueno, pero muy contentos. ¿Qué expectativas tienen respecto de la participación de la comunidad universitaria? Las expectativas siempre son buenas, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer un trabajo en particular con los graduados, que son los que por ahí están más alejados. Nosotros le hicimos un pedido a la Junta Electoral de poder llevar urnas al centro de la ciudad, porque en el caso de Ciencias Económicas es importante, bueno, no lo pudimos obtener, pero de todas maneras, buscando la participación, ¿no es cierto? Tratando de que se valore lo que significa que podemos elegir nuestras propias autoridades. Hoy es el segundo día de elecciones en general, el primer día que votan los graduados. ¿Cómo ven la concurrencia? Estamos bien, se está moviendo mucho. De nuevo, porque no es tan simple hoy con el día de más que no nos ayuda con la lluvia y todo, pero no, hay una buena afluencia de graduados. Estamos viviendo muy tranquilos y contentos, bueno, por tener la posibilidad de que todos los claustros se puedan expresar democráticamente. Y bueno, y con mucha afluidez de gente, más allá de la lluvia, el paro, bueno, estamos contentos por eso. ¿Cómo esperan que sea la participación de la comunidad universitaria en estas elecciones? Si bien estamos con un paro encima, creemos que va a venir mucha gente. De hecho, ya tenemos muchos graduados que están viniendo. Como dijo Guillermo, habíamos pedido que vayan la urna al centro, no lo pudimos conseguir, pero de todas maneras nos están acompañando de la mejor manera. Muchas expectativas entonces. Sí, la expectativa de poder continuar con el ciclo y con la gestión que estamos realizando. Y bueno, tranquilo para que nos acompañen lo que queda, ¿no?